por aquí no en le la hemos Romero. Querido hacer un feo. Claro. Y este, yo creo que es con el que más cariño tienen. Es como comerte gambas, pero un poco más barato. Sí. Hola, ¿qué tal, bravistas? Soy Edu de Bravas Barcelona. ¿Qué es ser bravista? Ser bravista es ser amante de las bravas y un poco artista. Estoy al lado del Tibidabo, estoy en la zona no alta, altísima de Barcelona. Esto es, como veis, La Venta, un restaurante tradicional. No, lo siguiente. Y este personaje que va a aparecer justo ahora, vente para aquí, vente para aquí, es Ramón, Ramón de la Guía Ramonín. ¡Hola, familia! Toda una institución probando arroces. Si no le seguís en Instagram, aquí os lo dejo. Guía Ramonín, dadle caña, seguidle, porque es el mayor experto que yo conozco en arroces. Y le dije, Ramón, quiero grabar un vídeo contigo y que me digas dónde está el mejor arroz de Barcelona. Y me ha dicho que aquí, en La Venta. Un sitio que muchos de vosotros seguramente conocéis, por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es entrar a probarlos. Pero ¿me puedes avanzar algo? ¿Me puedes decir alguna cosita, algún arroz especial que vayamos a probar? Mira, te voy a dar una pista. Los propietarios de aquí son de Lérida. Y ¿de entonces Lérida? En Lérida hay especialidad en los caracoles. ¿Caracoles? Pues hoy vamos a hacer un arroz con caracoles que lo vamos a flipar. Pues venga, a por caracoles, a por caracoles. ¿Fans de los caracoles? Venga, dejadlo en comentarios. Sí, no, sí, no, sí. Vamos a probar arroz con caracoles y lo que se tercio. ¡Vamos para adentro, vamos a La Venta! ¡Bravistas! Yo tengo una hambre. Bravistas, estamos dentro, pero lo primero que me dice aquí Ramón es que tiene hambre. Pero claro, pero antes de comer habrá que ver la carta. Vamos a empezar a mirar la carta, vamos a empezar a mirar la carta. Aquí lo que hay es buena cocina, hay buena cocina. Buena cocina, sí. Esto me interesa. Sí. Y a los bravistas también. Sí. Entonces, claro. Empezamos viendo esto. Hay una cosa que yo a la que empiezo a ver la carta veo croquetas de carne, cocido y tal. Esto ya me gusta, porque soy bastante croquetista, soy bravista, croquetista. Yo sé que a ti también te gustan las croquetas. Empezamos por una serie de entrantes, croquetas, buñuelos de bacalao. Sé que os gustan a muchos de los bravistas también los buñuelos de bacalao. Una berenjena en tempura, calamares a la romana, que esto sí que se pueden pedir mitad de ración, coca de hojaldre, tenemos una ensalada de espinacas, tenemos la esquejada de bacallà, que esto no tiene traducción, o sea, es esquejada, no, es esquejada. De bacalao. Esquejada, de bacalao. O sea, serían como migas de bacalao, para que nos entendamos, es el bacalao desalado, desmigajado, ¿no? Esto sería la esquejada de bacallà, una ensaladilla rusa, lacón, insisto en que cortado fino, esto me hace gracia, y luego que está aliñado con pimentón de la Vera, mi pimentón favorito, el de la chinata. El ambiente aquí es muy elegante, es decir, se respira tradición. Lo que digo yo siempre, esto lo he dejado por aquí para que no haya tantos ítems en el encuadre del vídeo, pero, tu bello de fil, servilleta de hilo. Y el mantel de hilo. Cosas que nos gusta mucho a nosotros, que aunque seamos bravistas, nos gusta también comer en sitios guays. ¿Tú has contado los arroces que has probado? ¿Los has contado? Pasar 1.100 o 1.200. Yo he probado unas 1.300 bravas, pero es que él se ha encasquetado entre pecho y espalda 1.100 arroces. Veo que están los dos arroces, el que me has comentado, el melos de gambas y luego el de caracoles, que este también me llama. Este también me llama, me está llamando. Muy bien, carta liquidada, ¿vamos a probarlo? Claro. Venga, Ana, coge tú también el tuyo, a ver si entre los tres. Chin, chin. Mira, por ahí tenemos. ¿Calabaza? Calabaza, zanahoria, crema de zanahoria, meto ahí a lo mejor alguna especie, alguna nuez moscada, alguna, ¿no?, alguna pimienta o algo así. ¿Qué es eso? Perdona. ¿Qué es? Es una crema de pastanaga. Pastanaga, zanahoria, lo hemos acertado. ¡Pum! Aperitivo liquidado. Hola. A ver si empieza ya la mandanguita buena, ¿eh? A ver, bravistas, que ha llegado todo por aquí. Estas croquetas, ya os las he enseñado, eran de cocido, ¿no? Eran de cocido, ¿no? Estas croquetas. Creo eran, que sí. Cocido y jamón. La croqueta realmente tiene un buen aspecto, tiene una buena textura. Yo es que soy muy agradecido. Yo la encuentro muy buena. Es una buena croqueta. Venga, vamos a probar esta ensaladilla. Hemos pedido 3 unidades de croquetas, hemos pedido media de ensaladillas, es pequeñito, es un plato, es una degustación,
Y venga, vamos, podemos, aquí con Germán, como hermanos, venga. Le veo un color intensamente naranja, anaranjado a esta ensaladilla, se ve muy naranjita. Ha llegado el pan por aquí. Está muy buena esta ensaladilla, ¿eh? Está buena. Está muy buena. Voy a darle otro tiento. Me encanta que la mayonesa es casera. La mayonesa es casera, seguro. Sí. No despunta en acidez, esas cosas que tienen que hacer con las mayonesas industriales de añadirle cítricos, etc. Y luego el corte es muy del sur. Ensaladillas que me he encontrado por el sur, que es un corte muy fino, es decir, no encuentras mucho tropezón grande, ¿verdad? Es más casi no un puré, pero porque nos entendamos, es corte finito. Y aquí tenemos esta coca fantástica, coca descalibada, aquí se ve bien. Aquí tenemos la sepia, que en teoría era para ti, pero yo también me voy a comer un poco de sepia, porque quiero probarla para hacer la evaluación global de todo el restaurante. Anda. Lo probaremos que no lo hemos probado. Anda, atención, que acaba de llegar. Acaba de llegar. Esto es totalmente improvisado. Acaba de llegar el maître. Te acaba de decir que tiene un poquito de arroz negro. Que no lo tiene en la carta. Que no está ni en carta. Nos ha visto aquí con la cámara, imagino. Entonces, bueno, ya sabéis que pasa bastante en los vídeos que ven una cámara y entonces se animan un poco. No está en carta, ¿vale? Que aparece por aquí. Claro. Como no le hemos querido dar un disgusto. Claro, aparece por aquí. No le hemos querido hacer un feo. Claro. Pues mira, oye, este rondero. Y además, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a probar, ¿no? Vamos. Dadle mucho apoyo a este vídeo, dadle muchos likes, seguid mucho a Ramón. Claro. Y haremos otro vídeo con el mejor arroz de, bueno, escogedlo vosotros, de Valencia, la mejor paella valenciana. La mejor paella valenciana. ¿Te arriesgas? Pues ¿sí? No tengo problema. No tiene ningún tipo de problema. Pues iremos a probar la mejor paella valenciana. Y ahora déjame probar a mí el arroz también. Aunque están aquí los entrantes todavía, pero bueno, ya sabéis, esto ha sido un ataque aquí de la propiedad, que estaban por aquí haciendo un arroz improvisado. Vamos a probar. Está bueno. Está muy bueno. Vaya nivelazo de arroz, ¿eh? Sí. Uf. A ver. Dame detalles, decías pimiento, tal. Yo noto un buen sofrito de cebolla, ¿es así? No, el sofrito de cebolla, por supuesto. Bueno, vamos, sí, pero eso, que, pero eso que, tiene que estar. Pero que está muy tierno. Sí. Fumet. Está bien, ¿eh? Fumet de pescado. Bueno, claro. Fumet pinta, de pescado. Con sepia. Claro, tú me tienes que ilustrar, yo soy un lego en esto, yo soy muy lego. Sí, pero yo si supiese hacer estos arroces, vamos. Sería rico. Cuéntame, yo sigo dándole porque me ha gustado. A mí, yo así de buenas a primeras, que yo soy el de las bravas, a mí lo que me gusta es que no está salado. No aguanto los arroces. Una cosa es el sabor y otra cosa es la sal. Ya. Entonces, esto no está para nada salado. Lo encuentro muy, muy moderado en hombre. Sal. Ya la he liado. Lleva pimiento, pimiento verde rojo, ajo, seguro. Ya pimiento, vale. Yo no lo he detectado, ¿eh? Sí. Ya pimiento, a ver. Yo para mí sí. Sí, ahora tendría que venir el cocinero. ¿Llevas azafrán? Ahora, normalmente suelen llevar azafrán. Me vienen notas de azafrán. No sé, yo ya te digo que no entiendo mucho. Yo no sé distinguirlo mucho, la verdad. Pero el pimiento ahora me puede venir aquí. Mira, esto es la cebolla. A mí me ha venido al principio un toque de pimiento. Ahora tendría que venir el cocinero y decir que no lleva pimiento. Tú, pero que nos hemos saltado un paso, tío. ¿Qué paso nos hemos saltado? Coño, estos, los entrantes, que están, venga, que están ahí. Ya, pero queda pena, acábatelo. Eso que decías del plato que estaba caliente, vamos, ahora ya... Ahí está helado. Yo con cuchara, habéis visto yo con cuchara. ¿El arroz con cuchara? Oye, dejadlo en comentarios, barbistas. Dejad muchos comentarios diciendo si os coméis el arroz con cuchara o con tenedor. Mira, te voy a decir una cosa al respecto. ¿Qué? El Quique da Costa. Quique da Costa. Quique da Costa. Pero nos levantamos, un respeto. Quique da Costa. Quique da Costa. Tres estrellas Michelin. Entonces él, como, no sé si lo comercializa ya, pero como medio inventó, ¿vale? Un tipo de cuchara para comer el arroz. Y sería un híbrido entre cuchara y tenedor. Lo he visto y me ha gustado mucho. ¿Lo comercializas? ¿Ves? Entonces sería la parte del comedor para... Claro. De tenedor para, claro, digamos, emplatados que hay poquito y tal, así como para acabar de más.
Y la cuchara, pues ahí como me gusta a mí para... Para tracatrá. Para tracatrá. Además, yo le he visto, espérate, aquí vamos a hacer algo así. Otro apunte, que algo así. Él me contó también, tú vas con una cuchara tuya. Claro. Especial. Es de... Ah, la lleva. Hombre. Llevas. Pues venga, saca. Por Dios, saca la cuchara. Por favor. No, pero saca la cuchara de Dios, Ramonín, ¿no? ¿Quién no va a comer por ahí sin su cuchara? Y lo que me mola... A ver... Lo que me mola es que es lisita. O sea, no es áspera. Yo he leído por ahí que las ideales son de Bosch, correcto. De Bosch, es de Bosch. De Bosch. Buxus semper vire, no se diría que es en latín. Es muy... O sea, vamos a probar la sepia que se ha quedado aquí, pobre, pubreta. Se ha quedado aquí un poco solita y fría. Vamos a probar la sepia. Es muy importante para mí que no esté muy dura. Empieza tú. Veo que lleva por aquí los esparraguitos. Lleva un ajo aceite, ¿no? Una especie aquí de... No sería un ajo aceite, sería una picadita de ajo y... Esto no va a estar duro. No sé si lleva también. ¿Qué tal? Ya. ¿Bien? Lo que he probado yo no está duro y... El espárrago, para mi gusto, está, ¿sabes? Al dente. Creo que está hecho a la brasa. Sepia impecable. Con los cefalópodos lo digo siempre. Lo más importante. ¿Cefalópodos? Sí, cefalópodos. O sea, que no es de marisco ni tal. Qué técnico. Lo más importante es que sepan la sepia que sabe a sepia. Es porque te encuentras calamares que no saben a nada y entonces tienes que buscar el sabor en las salsas. Pero el calamar sabe a calamar. Lo he dicho muchas veces. Cuando tú tomas un calamar, si te lo dicen a boca con los ojos cerrados, sabrías que es un calamar. Un buen calamar. Y esta sepia, sabrías que es sepia con los ojos cerrados porque es una buena sepia. Y de los espárragos, tengo que deciros que estamos en junio, por lo tanto, estamos en temporada de espárragos. Os diré que lo de la sepia ha sido idea de Ramón. Ha dicho, yo de entrante sepia. Y digo, ¿cómo? Estaba como en los platos principales del menú. Y va el tío, yo sepia, tú, con dos cucharas. Y vais a pedir la sepia y has acertado. Me parece muy bien para empezar a hacer boca. Esta coca. O sea, ¿qué? ¿Aquí qué? Esto? ¿Aquí qué? Oye, aquí no. Para él la grande, porque es el invitado. Ahí tenemos dos cachos, este es más grande, es el invitado en el vídeo. Yo creo que hemos hecho bien en probar primero esto que esto, porque la anchoa esto va a ser potente. Esto, La anchoa tiene muy buena pinta, está muy plateadita, brilla mucho. Venga, vamos a probar esto, ¿qué tal? Los huevos a cualquier manera. Prueba. Os voy a decir una cosa. Esta base de coca es más, todavía más crujiente que una de vidra, una de cristal, este pan de cristal. Sabe mucho a mantequilla, tiene mantequilla por un tubo, te viene el sabor a mantequilla, no llega a ser una pasta brick y llega incluso, sí, a una pasta filo y se llega a aproximar, a ver, esto es para los que sepáis ya mucho, se llega a aproximar a estos panes sardos, los panes de Cerdeña, son los gutiao, unos panes muy, muy, muy delicados que se rompen solo con mirarlos. Si no sabéis de qué estoy hablando, echadle un vistazo en Google, que para eso sirve. Excelente esta coca, no ha quedado ni las raspas. Bravistas, como estamos aprovechando que han llegado estos dos maravillosos arroces, este es un cremoso meloso de gambas y este es un arroz más sequito de caracoles. Veo cebollita, veo muchas original. Cosas por aquí que ahora os explicaremos, pero de nuevo, como estamos con Ramón, lo que va a hacer es su degustación, su personal degustación, y lo vais a ver aquí en YouTube, cuando habitualmente esto lo veis en Instagram. Vamos a probarlo, mira. Este es un arroz, como ha dicho, de gamba, un melosito aquí, de gamba. Le voy a poner aquí una gamba. Y estamos en el restaurante La Venta, en el Tibidabo, en Barcelona. Y eso ya de color y de pinta ya es una pasada. Vamos a disfrutarlo. ¿Habéis visto lo que ha grabado? Es para Instagram, esto lo veréis en su Instagram. Pero lo está probando en directo, ¿qué tal? ¿Cómo ves el tema? ¿Sí? Ha dicho hostia, pip, ¿vale? Y por lo tanto, eso es bueno. Mira, antes lo comentabas, decías calamar, que sepa calamar, el tal. Sí. Pues esto es un arroz de gambas que sabe a gambas. Bien. Pues ya empezamos bien. Vamos bien. Si el producto es bueno, como es el caso. ¿Puedo darle yo? Venga, pero aquí. un poquito, ¿eh? O sea, mi nivel de envidia es nivel Dios, o sea, está
la envidia por aquí, que es la sana, luego la insana, pues la mía es esta, ¿sabes? Entonces, vamos, hay potente, que pillar una gamba, ¿no? Intenso. Sí, llévalo, puede ser esto un aglioli que haya sí, una especie de mayonesa aquí. Una mayonesita, ¿no? Una mayonesa, ya diría. A ver, vamos a probarlo. Un poco de cebolino por encima, así para darle un toque verde y demás. Intenso, para mí está buenísimo. Bravistas, para los que buscáis la opinión de alguien que no es tan entendido en arroces como Ramón, aquí en Menda, os diré que es como comerte una gamba inmensa, porque sí, claro, todo esto, o sea, la cuchara que me ha apretado, que era contundente, toda sale gamba. Además, sale un puntito a la cabeza, al momento ese de chupar la gamba, ¿verdad? Sabe a la esencia de la gamba. De hecho, es lo mejorcito, la cabeza de la gamba. Sí, claro. La melosidad se debe a que el grano, incluso para mí, ahora voy a ponerle un defecto, no es un defecto, es una cosa que es muy personal. A mí me gusta un puntito menos hecho el arroz, no es que esté pasado para nada, y es un arroz meloso, cuidado, que también me gusta un poquito menos hecho a mí, pero el sabor, o sea, el sabor 10, o sea, 9,9, que no existe la perfección. Él puntúa los platos, o sea, él puntúa los arroces. Me quiero arriesgar. Tú a esto le pondrías una nota bastante alta, ¿no? Sí. Yo, de hecho, este arroz que... ¿Ya lo había probado? Ya lo he probado. Evidentemente, si no, no me hubiese traído aquí. Un 9... 9 y pico. 9 y algo. O sea, llevo 9 y pico. Yo, con tu permiso, voy a seguir dándole. A ver, esto también te digo una cosa, ¿eh? Es como comerte gambas, pero un poco más barato, porque las gambas son muy caras. Hay un punto que es muy difícil. Oye, Ramón, aquí me está saliendo aquí una nota... No picante, pero algo. Sí. No sé si es pimienta o algo de guindilla en el sofrito. Sí. Podría, ¿verdad? Sí. Entonces es una pimienta. A veces hay pimientas que son potentes, de Jamaica. O que igual le ha puesto pimentón picante. O un pimentón picante porque veo un tono muy rojo. Estos pimentones de la Vera, que os recomiendo muchísimo que probéis los diferentes pimentones de la Vera. Como en ellos. ¿Qué te parece? Yo tengo que decir que este arroz es... De lo mejorcito que he probado en mi vida, pero está de lo mejorcito bien, que he probado en mi vida. Está muy bueno. Espectacular. Y lo que dices del pimentón, cada vez va tomando más. Sí, lleva pimentón casi seguro, Si está bien trabajado, si está bien trabajada la gamba y demás, es muy agradecido. Ya, pero es que esta gamba está excepcional también. A ver, ¿cuánto vale este arroz? 20 y pico, ¿no? No, 20 y pico seguro. 20 y pico seguro. 24 euros. 24 euros. Vale, me parece muy adecuado el precio, Vamos. Y además, os digo, esto es individual, O sea, esto vale 20 y pico. No es que sea para dos, esto es una ración individual, y no es que esto cueste 50. No, esto cuesta 20 y pico. ¿Qué diréis? Hombre, pero sí, sigue siendo caro. Sí, os comprendo, pero no es que esté con raya, Ahora vais a ver cómo Ramón se aprieta este arroz. Vamos. Míralo. Con caracoles, la cáscara. Mirad, familia. Mirad, estamos en la venta de restaurante en Barcelona, en el Tibidabo. Sitio precioso, buen servicio, buena gente y unos arroces espectaculares. Y este, yo creo que es con el que más cariño tienen, que es un arroz de caracoles. O con caracoles, mejor dicho, arroz con caracoles. Ahí lo tenéis. Mira. De nuevo habéis asistido a la performance de Ramón. Me ha gustado mucho. ¿Cómo le llamas a esto? Esto que surge, lo he visto cuando has levantado el arroz, que surge, que se quedan como una capa. Hostia, en catalán sería un tel. Esto es un tel, no sé cómo es. Un sofrito. Sí, pero que sea. Esto es un velo. Un velo, correcto, un tel, se queda un velo. Esto es el sofrito. Si no fuese por Ana, maldita sea, este vídeo sería una basura, pero no lo es, porque tenemos aquí una apuntadora de calidad, esto es un buen vídeo, maldita sea, así se hace. Y este velo, sí, no, lo de velo es perfecto. El velo, es un velo. Porque recuerda a ¿sabéis? Los vinos generosos que tienen velo, flor, etc. ¿Tú crees que tiene un golpe de horno esto? ¿Podría ser o no? Lo digo por la sequedad de la parte de arriba, pero bueno. Podría ser. Muchas veces lo hacen. ¿Me dejas que lo pruebe? Sí, hombre.
Venga, vamos a probarlo. Muchas veces lo hacen el golpe del horno, básicamente para poder servir, para le sacar mucha faena, sí, a los cocineros. Claro, claro. Y entonces le dan un golpe arriba y pum, y al horno, y lo termina. A mí me gusta. Me están diciendo que se acaban al horno. Apuntan por aquí que sí, que se acaba el horno. Le hemos pillado con el carrito de helado. ¿Cómo sale caracol? Sí, claro. Eso es de lo que se trata, que sepan a lo que son. De lo es que como son. Comerte un caracol, claro, pero que con arroz, es muy que curioso. Que sepan a lo que son. En los arroces básicamente se trata de eso, ¿no? Ya, pero es muy seco, es seco, ¿eh? Que sepáis, es un arroz sequito. Sí. Me recuerda a un caracol a la llauna, ¿no? Bueno, ¿cómo claro, sería ¿no? el caracol? Bueno, este no sería la gormanda. Este sería... Es más gourmanda por la cebollita y tal, ¿no? Claro, de hecho tienen un plato que son los caracoles. Caracol la gourmanda, que es sequito pero con la cebolla, ¿no? Lo transforman aquí. El caracol de la llauna es más pimienta, aceite y casi punto, ¿no? El arroz de la llauna es que es muy, muy sequito, hay que tener mucha arte para hacerlo. Y esto me recuerda mucho a comerte un arroz, hay un arroz, un caracol a la llauna, pero claro, tiene esa melosidad que le da el sofrito, ¿verdad? El sofrito, esta cebollita es que bueno, de es hecho, una maravilla esto. Claro, el sofrito de cebolla es lo que le da. Los valencianos no quieren ni verlo, el sofrito, precisamente por eso, porque como quieren hacer arroces así muy secos. Sí, de un solo grano, ¿no? Sí. Pero esto tiene, o sea, la cebolla está pochada mucho rato, o sea, esta cebolla... Oye, veo que le estás dando a los caracoles, ¿ya qué tal los caracoles? Hombre, hay que probarlo, ¿no? El arroz palillo, de caracoles. Muy importante, palillo largo. Suerte hemos tenido de Ana, ¿eh? Sí. Con el palillo, que sino, a ver qué coño hacemos con los caracoles. Los guarros aquí del copón. Muy rico también el caracol, ¿eh? Qué rico. No me esperaba esto, ¿eh, Ramón? No me esperaba para nada un arroz así. Me estoy poniendo fino, ¿eh? El arroz llena, ¿eh? Hombre. Ahora sabes que nos faltaría saber el nombre de cada caracol. El nombre de DNI. No, tampoco. El nombre de pila. Tampoco me lleva mucha curiosidad. La variedad de arroz, el tipo de arroz. Porque pero yo pensaba que me lo dirías tú. A ver, venga, dime qué variedad. ¿Tú sabes cuántas variedades de arroz hay? Me han mogollón. Sí, pero que se utilicen realmente, a lo mejor cuatro, ¿no? A ver, lo bastante curioso en este caso es que yo diría que tanto un arroz como en el otro está hecho con la misma variedad de arroz. ¿Vale? Sin embargo, el que hemos probado antes es un meloso y este sería un seco. Esto yo le llamaría arroz bomba, pero no sé tú si le llamarías arroz. Muy probablemente, o algo muy parecido. Lo he acertado. ¿Vale? Normalmente los melosos y demás lo suelen hacer con más carnaroli porque dicen que sota más ácido. Muy recomendable que cojáis el caracol, saquéis todo, la vianda, y momento exquisito, chuparlo, porque agarráis todo lo que ha quedado impregnado del sofrito, y más cuando además ha habido horno, es decir, el horno ha ayudado a que los jugos hagan plas y se compriman y se queden agarrados a los cuerpos y los caparazones de estos fantásticos caracoles. Y vamos a liquidarlo, ¿no? Lo liquidamos, aquí no tiene que quedar nada, ¿eh? Por favor. Y ahora, ¿a qué sí, vamos? ¿A qué vamos, Ramón? ¿A qué vamos? Porque esto buscando... es otra carta. Esto es la carta de postre, si me ha dicho Ramón. Quieto, parado. Hay que pedir un postre. Y yo hago para lo que quieras. Pero como soy muy listo, voy a grabar lo que hay en la carta de postres para que lo veáis. Suflé. Mientras él. Suflé helado. Mientras él canta, vais a ver los postres. Bueno, empecemos por todos los postres. Ahí tenemos crema catalana, of course. Suflé de chocolate. Suflé de chocolate, ¿qué es el suflé de chocolate? ¿Este es el que quieres que pidamos? No. Suflé de chocolate. No. Pastís de manzana. Pastel de manzana. Tarta fina de manzana. Tarta fina le llaman, vale. Pastel de queso, pudín de requesón, mantecado de biscuit, soufflé helado de naranja. Este. Con una amiga aquí. Este. Helado de caramelo, torrija y trufa. Entonces, vale, es para que vieseis toda la carta de postres.
y él insiste en el soufflé. Soufflé de helado de naranja. De naranja. A ver. Ah, esto es el soufflé. Soufflé. Esto es el soufflé de naranja. Tiene la pinta, es muy buena. Ahora te diré. La presentación no. La presentación no. No. Y 12 euros por esto, tiene que estar muy bueno, ¿eh? Ya. Me parece un precio. Igual está exquisito, o sea que me revienta la cabeza y digo, es barato. Bueno, pues para ver que probarlo, ¿no? Va. Venga, vamos a darle. Ana, ¿quieres de esto? Para el pez. Era golosa, sabía, tenía cara de golosa, venga. Dice Ana que está muy bueno. Dice Ana que está tan bueno que no sabe si me va a dejar a mí un poco. A ver. Esta es la textura, es muy aérea, es aire, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que alguien, alguna cosa tiene que tener, porque, digamos, exquisito, ¿eh? Porque duplica el precio de la media de, la de todos los postres. Yo creo que es la complicación de hacer esto, porque es de aéreo. A ver, bravistas, son 12 euros, sé que me vais a criticar, que vaya tela, que tal, pero me aventuraría a decir que vale la pena. Sí, es, sabe a naranja, pero muchísimo, pero claro, es aire, ¿eh? Helado. Es mantecoso, suave, al penetrar en la boca desaparece. Aquí no hay algún y lo licor. Que te queda, es posible que haya algún tipo de licor, algún triple seco, algún cuantro. La piel de naranja, es una piel de naranja que seguramente está escarchada, ¿no? Es posible que esté un poquito escarchada, porque te la comes entera y va para el buche. Y luego la capa externa, pues no sé si lleva algún tipo de unte del propio helado para que se conserve esta textura tan... Es que es tremenda esa textura, es que es algodoncito, no es que sea ya ni esponjoso, es que es aire puro. ¿Veis esto? Es como algodón helado, ¿eh? Como un helado, está tremendo. Desaparece. Está tremendo. O sea, lleva harina, porque harina hay, ¿no? Lleva harina, porque harina hay, pero... O sola, que no, apunta por aquí, Ana, que podría ser que fuese clara, es verdad, que sea la clara, que da un efecto harinoso, pero si no, no desaparecería así si tuviese harina. Que no se desharía. Pero cuando lo ves aquí, realmente parece pan, parece, cuando lo ves, te lo traen, dices, coño, parece un panetone, ¿no? Un panetone como más clarito. A ver, se aceptan opiniones sobre el precio. No se aceptan opiniones sobre el sabor. Sobre el sabor. Está fuera de serie. Eso ya. Pues bueno, ya nos hemos pulido los postres. Vamos a pedir la Dolo. Qué rápidos han sido con la Dolo, ¿eh? Vamos a ver, bravistas. Tenemos la Dolo aquí. Espera un momento. A ver, un momento. Me han traído la nota, la dejan aquí. Ajá. Ya sabéis que es una norma, bueno, no está escrita, la norma de que quien hace el vídeo, paga, ¿eh? Entonces, decíamos, ¿eh? Esta es la nota, una nota que asciende a un total de 153,65 euros. Este es el precio de todo lo que nos hemos comido. Vamos a ver, empecemos, servicio de pan. No han cobrado el aperitivo, pero el servicio de pan son 1,25 por 3, somos 3. Si son 153 divididos entre 3, estaríamos pagando unos 50 por persona aproximadamente. Media de ensaladilla rusa, 10,50. Me parece un precio elevado. La calidad de la ensaladilla rusa era indudable. Es media. Claro, para eso estamos hablando de una ración, son 20 euros, 21 euros. Por lo tanto, euros. Me parece un precio de la ensaladilla rusa y calidad-precio elevado. Croquetas, la unidad de croquetas 2,60, con lo cual 3 croquetas 7,80, no es quizá la mejor croqueta, 2,60 es un precio también elevadete para las croquetas que son. Eso no sé. Medio de sepia con espárragos, 14 euros. La sepia era excelente, Aquí quiero... A la rosmanos es lo que sí que me parece un buen precio, son 24 euros, es abundante, hemos comido los 2-3, bien. Al arroz de cargols son 21 euros, correcto también, me parece un precio correcto. Adecuado a los arroces. Calidad, sí. Cantidad,
sitio. Sí, sí, sí. Está muy bien. Los arroces están muy bien. Esto está muy bien. Quizá lo que, desde mi humilde punto de vista, quizá los entrantes me parecen muy disparados de precio. Sí. Los arroces os los recomiendo muchísimo. Luego, un agua con gas que tenemos por aquí, 2,25, precio estándar. Agua senza gas, o sin gas, 3,15. El agua, seguramente porque más la con gas es más pequeña y la sin gas es más grande, es de 750. 3,15 un agua sin gas. Rango elevado de precios. El soufflé de naranja, 12 euros. Caro, caro, caro para lo que es un precio caro. Realmente la elaboración es muy compleja, está riquísimo. Yo lo encuentro caro, ¿eh? por la ración, por. O sea, es ración calidad-precio baja. Y luego tenemos el cava, que son 22 euros, que me parece un precio normal, estándar. Y a un café que se ha pedido Ramón, 2,20, bueno, un precio de un café también un puntito elevado, equivaldría a lo que es un café de especialidad. Dudo que esto sea un café de especialidad. Por lo tanto, conclusiones, bravistas. La conclusión es que os recomiendo mucho que vengáis aquí a tomaros un arroz. Queda muy mal tomarlo sin entrantes, pero os recomiendo mucho que os toméis un arroz. Y los entrantes, cuidado, porque son precios elevados. El postre, hemos ido por el más caro directamente, 12 euros, pero bueno, había postres de 6, 7 euros, por lo tanto, el disfrute está garantizado. Y en definitiva, lo que hemos venido aquí a disfrutar y a probar son los mejores arroces de Barcelona. ¿Crees tú que este es el mejor arroz de Barcelona? Vete a probarlo y nos lo dices. Nosotros, por lo tanto, hemos pagado unos 50 y pico por persona, una buena... No hables en plural. Hemos probado, gracias a Ramón, pues unos estupendos arroces. Maravillosa la compañía, muchas gracias por venirte al vídeo de Bravas Barcelona. Y ya solamente queda una cosita, que es que te dejo por aquí unos cuantos vídeos para que sigas viendo cosas y para que hagas que esta comunidad siga creciendo, para que puedas seguir viendo arroces, sigas viendo Bravas y hagas que Bravas Barcelona crezca mucho más, porque recuerda que ser bravista es ser amante de las bravas y un poco artista. Hasta luego, bravistas. Hasta luego, Ramón.